Egunon eta mila esker gaur ona etortzeagatik. Heldu den ekainaren hogeita zeiko hauteskundetarako Nafarroko Nafarroan EH Bilduk osatu dituen zerrendaren aurkezpenera. Hemen gauden gizon emakumeok osatzen dugun lan talde hau pres dago, pres gaude, hauteskunde deialdi berri honek parean jartzen digun erronkari eta aukerari aurre egiteko erronka abenduko emaitzen ondoren egin dugun entzute eta ausnarketa ariketa gauzatzen eta emaitza horiek hobetzeko. Eta aukera, Nafarroko aldaketaren aldeko ahots euskaltzale ezkertiar feminista behartsuenen aldeko horiek guztiak ordezkatzeko. Izan ere, Azkeneko lau hileotan erregimenaren ahotsa, uperenaren ahotsa soilik entzun baitugu eta horrek zer pentsatua eman digulako milaka nafarri. Hemen gaudenok eta EH Bildu osatzen dugun talde osoak garrantzi berezia ematen diegu hauteskunde hauei. Aukera guztiak zabaltzera eta baliatzeragoaz baita Madrilera ere. Badakigu ez dela erraza. Estatuan aldaketarik ematen gertatzea zaila dela. Bati pesoaren esku dagoelako. Ongi dakigu PSNek zenbat kale zenbatetan kale egin duen aldaketaren aukeraren aurrean. Hala ere, berriro diogu, borondaterik balego, aukerarik balego, aukera txikiena ere landuko genuke. Rajoi eta Pepe botatzeko, mozaldegea eta lan erreforma bertan bera usteko besteak beste. Neurri bidegabeak, inposizioak eta murrizketak eteteko eta pertsona guztien eskubideak bermatzeko, bermatuko dituzten neurriak albidetzeko. Beraz, EH Bilduk balio bikoitza duela garbi dugu. Estatuen, estatuan aukera horiek izango balira, berauek baliatzeko eta aldi berean Nafarroa Euskaltzale aurrerakoi hori Madrilen ere ordezkatzeko. Izan ere, estatuko estatu mailako alderdien eta estatu interesen gainetik Nafarron beharrak eskubideak lehenestea posible eta beharrezkoa dela argi dugulako. Bye. Bye. Bueno, un angustio y eh, gracias a todos y a todas por venir. Aquí estamos, las personas que vamos a conformar las listas de H. Bildu para estas próximas elecciones. Somos parte del, del equipo, del grupo de trabajo que vamos a afrontar el reto y la oportunidad que suponen estas nuevas elecciones. Reto. Reto para materializar el proceso de escucha, de debate, de reflexión que hemos llevado a cabo a lo largo de los últimos meses y reto también de mejorar los resultados que obtuvimos en diciembre. Y oportunidad, oportunidad para devolver también al Congreso esa voz del cambio de Navarra, esa voz de miles de navarros y navarras euscalzales, progresistas, de izquierdas feministas que han visto esa voz ausente en ese Congreso de los Diputados, donde a lo largo de estos cuatro últimos meses solo hemos escuchado la voz del régimen en boca de UPN. Somos muy conscientes de la importancia de estas elecciones, del trabajo que vamos a ir a desarrollar a Madrid, de las posibilidades que se nos abren. De las posibilidades reales que tenemos para poder revertir también las medidas injustas, los recortes, las medidas que han afectado también a la ciudadanía navarra, para poder derogar leyes como la LONCE, para poder derogar reformas laborales o la ley Mordaza. Y también posibilidades para defender, con una agenda propia desde Nafarroa, desde Navarra, para defender. Las necesidades, los derechos y los intereses concretos de la ciudadanía de Navarra, sin estar supeditados a partidos con intereses estatales que en muchas ocasiones son ajenos a Navarra. Y en este sentido tenemos claro el compromiso que vamos a llevar también a Madrid para defender las leyes recurridas por el Tribunal Constitucional, por el Gobierno de España, muchas de ellas, muchas de ellas de profundo carácter social que respondían en el momento que las aprobamos a esa emergencia social de la, que, de la que todos hablaban antes de las elecciones de diciembre y que ha pasado, desgraciadamente, a un segundo plano en estos meses de circo y teatrillo, y ahí tenemos ejemplos como la ley para garantizar la asistencia sanitaria universal, la ley de vivienda que habría un camino para garantizar el derecho a una vivienda digna, el derecho efectivo a una vivienda digna a todas las personas, para parar los desahucios, el drama de los desahucios, y que habría incluso la posibilidad de poder expropiar a los bancos eh, las viviendas para garantizar esos derechos. Yo creo que es un buen ejemplo de por qué hace falta esa voz que defienda lo que ya estamos construyendo aquí en Navarra, esa voz que defienda los intereses de la ciudadanía. De Navarra y que desde luego sitúe en primer plano esa agenda de las necesidades en todos los sentidos, en todos los ámbitos que tiene Navarra y su ciudadanía. de TIC, y Genizuena, eso es lo que, lo que hoy teníamos para transmitiros y para presentaros pues, el equipo una parte del equipo que a lo largo de estas elecciones nos vamos a dejar la piel para llevar esa voz a Madrid.